pesar de que no existen fundamentos históricos documentados para determinar la fecha exacta del Año Nuevo Aymara, muchos entendidos consideran de que la referencia siempre ha sido un 21 de junio. Y por ello es que muchos originarios aymaras reciben esta fecha como el principal puntal para iniciar su nuevo año. Nace a causa del tributo tal vez que le tiene las culturas, las diferentes culturas, tanto occidentales como orientales, al tema de la naturaleza, en este caso la tierra. Según la historiadora Regina Delgado, hay dos aspectos muy importantes a resaltar en esta celebración indígena. La primera está relacionada con el solsticio de invierno, una relación muy cercana en lo que es el ser humano y las energías que da el Tata Inti, más conocido como el sol. Como se está iniciando un nuevo año, que supuestamente el sol sale mucho más temprano y esas ondas y esas vibras que manda en los rayos del sol, que salen más temprano que cotidianamente sale todos los demás días, viene a ser beneficioso para la salud. El segundo aspecto a resaltar es aquella que afirma de que las culturas en este nuevo año empiezan con una cosecha de sus productos. Es por ello que inclusive hacen adoraciones con rituales a la Pachamama para que estas cosechas sean realmente fructíferas para los pueblos en esta época. Por lo tanto, le rendían tributo y homenaje tal vez por el hecho de que ayudaba mucho en la cosecha y era la energía que daba vida a la humanidad. Otros historiadores también nos señalan de que el nuevo año aymara nos hace un punto de referencia importante, ya que la cultura misma de los aymaras es milenaria, ya que son más de 5.525 años que se recuerdan de su existencia en la tierra y que ellos lograron expandirse tanto por Bolivia, Chile, Perú e inclusive Argentina.